Se juega un partido histórico. Llega Resistencia Chaco, el seminario intensivo Inverter. El mes de julio se viste de fiesta para recibir a los instructores. De la mano de Ariel Viola y Eduardo Garzón. El programa exitoso. Disfruta con nosotros esta pasión. Llévate la copa a casa y contala a tus compañeros de trabajo. Viví cerca, animate y anotate. No te quedes afuera. Es un buen momento. Aprende a reparar equipos de aire acondicionado Inverter. Informes. Inscripción. Agarra tu smartphone y anota. Manda un WhatsApp al número 34-34-71-23-33. 34-34-71-23-33. Pero qué lindo, qué lindo. Abrazo de gol. O sea, nosotros no tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que... No, para. Ahí estamos, muchachos. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo andás, chabón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo, hace un montón que no hacemos transmisión, pero bueno, es así cuando estamos ocupados de verdad. Así que, amigos, bienvenidos una vez más a esto que es el programa de la refrigeración en vivo, con la gente de Freshen Distribuye, con Cristian Trota. Este espacio lo tenemos especialmente para ustedes, para que ustedes puedan estar informados acerca de las novedades de la refrigeración, principalmente en la República Argentina. Y Cristian, ahí desde Freshen Distribuye, nos puede orientar, le podemos hacer consultas, preguntas acerca del costo de repuestos, insumos, herramientas. Y también, como siempre, estamos acá para responder preguntas, consultas que por ahí ustedes tienen algún problemita con una heladera, un aire acondicionado, y desde acá le podemos dar una manito, con mucho gusto lo vamos a hacer. En mosquito, siempre aparece un mosquito que me quiere picar y chupar la sangre, no sé por qué. Cris, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo sé que hay 1000 novedades, de las cuales podemos contar 2, porque hay muchas que no podemos anunciar ni andar divulgando, pero ¿cómo va todo?
Bien, bien, muy bien. Con varias cosas ahí en el tintero. Lo más importante, lo que nos convoca esta semana es Hot Sale, lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Aprovechar, va a haber muchos descuentos, muchos buenos descuentos. Así que sigan a full el Instagram de Freshen, porque vamos a estar ahí publicando todo. Se va a publicar a partir del lunes, van a hacer ofertas muy buenas, solo por esos 3 días. Capaz después siempre se termina extendiendo algún que otro día más, pero después no va a volver a ser el precio ese. O sea, realmente hemos acordado con algunas empresas que nos ayuden un poco a bancar el descuento, así que va a haber descuento 15, 20 y 25% en algunos productos. Bueno, así que esperamos con ansia. El último Hot Sale que hubo también había productos de texto, me acuerdo, que fue también muy buena oportunidad para aquellos que la pudieron aprovechar. Así que, muchachos, ahí en la descripción del vivo, en la descripción, tienen la página web de Freshen Distribuye. Y, bueno, por supuesto, siguen a Freshen Distribuye en Instagram como arroba Freshen Distribuye. Ahí es más fácil. ¿Quieren buscar a Freshen Distribuye? Ponen Freshen Distribuye en el buscador y aparece en todos lados. Así que imposible no encontrar a Freshen. Pero esto es a partir de cuándo, Cris. A partir del lunes, martes y miércoles es. Excelente. A ver si yo por acá tengo la. Acá está. La plaquita ahí. Plaquita. 30, 31 y primero. Vamos a estar a full con el Hot Sale. Ahí estamos. Ahí está. 30, 31 y primero de junio, muchachos. 30, 31 de mayo. Se ha atorado en Freshen también, así que nada, vamos a estar. Van a ser 3 días de descuento. Estamos ahí terminando de elegir, de ver qué proveedor se suma para darnos una mano y darle. Va a haber algún producto de texto, obviamente. Hablando de texto, ya estamos a un mes más o menos de tener la nueva balanza de texto, que la realidad es que te caes de orto, para hablar mal un poquito, ¿no? Está muy, muy buena. Ya tuvimos una capacitación que nos invitaron la gente de texto de manera virtual, porque todavía ni siquiera es que hay una física para poder verla. Pero de manera virtual ya tuvimos la capacitación con todas las grandes ventajas que tiene la balanza nueva que va a tener texto disponible también en la Argentina. No muy lejanos del lanzamiento oficial, ¿sí? Porque recuerden que la habíamos visto como súper exclusivo en la Expo de Las Vegas, en el que fue en enero. Así que nada, en 6 meses ya estamos teniendo. En eso estamos muy, muy en sincronía, por suerte. Excelente. Muchachos, para todos aquellos que nos están viendo, si quieren pasar por el chat y dejarnos su saludo, su comentario, si le quieren preguntar algo a Cristian o algo a mí, ahí, por favor, en el chat nos pueden consultar y preguntar. Y bueno, no sé si hay alguna novedad más, Cris, que se pueda anunciar, que se pueda adelantar, algo que haya sucedido en estos tiempos. No, el que ya también está acá. Ahí tenemos muchas cosas que están por venir, ¿viste? Está muy complicado el tema de las autorizaciones para importar, pero de a poquito estamos viendo que algunas cosas van saliendo y que se nos retrasó todo mucho más de lo que pensábamos. Esa era la realidad. Queríamos tener muchas novedades para esta fecha y, bueno, tenemos todo un poquito demorado, pero ya iban a ir saliendo las cosas. Así que nada, un poquito de paciencia. Por suerte nos agarran temporada baja, todos estamos un poco más tranquilo y sin tantas necesidades, pero bueno, sí, la verdad es que cuanto antes llegan, mejor. Muy bien. Bueno, aparte, la información que nos viene corriendo, sí. ¿Viste? Mucho. El otro día un cliente dice, che, la balanza te la puedo dejar paga. No, todavía no entró el país, no sabemos
el costo final, le digo, te voy a mentir. No, pero bueno, reservame una, sí, quedé tranquilo que una te vamos a, ya te voy a separar, igual ya tenemos un compromiso con la gente de texto para tener una buena cantidad y todo. Excelente. Y bueno, sí, esperando con ansias el reemplazo definitivo del 141. Sí, eso. Ya, sí, eso yo también. Apenas lo tengamos, muchachos, quédense tranquilos que lo vamos a publicar en todos lados. Me gustaría que nos dejen sus comentarios, todos los que nos están viendo, que saluden, aunque sea, ahí pónganos un comentario, hola, ¿cómo les va? Y bueno, como decía recién, si tienen alguna consulta o pregunta, acá estamos. Vamos a pasar a saludar a nuestros amigos. Sergio Clau dice, hola, por fin. Sí, Sergio, hacía banda que no salíamos, pero bueno. Cristian con sus compromisos, uno con los propios, pero bueno, de a poquito vamos a ir también retomando. Roberto Baudi dice, hola Ariel, Cristian, desde Pompeya, mis saludos. Gracias, Roberto, muchísimas gracias. Para todos aquellos que no saben, Freshen Distribuye se encuentra en el barrio de Mataderos, así que siempre andan preguntando, ¿dónde queda Freshen? Ahí, en Mataderos. Precisamente, Cris, Alvariño. 2048. Alvariño y San Pedro. Yo sé ir, pero no sé la dirección. Soy como los perros, ¿viste? De la calle, que saben dónde ir, pero no le pregunten la dirección. Bien. Sensei Goku, ¿cómo andás, chabón? Un abrazo gigante. Dice, qué alegría volver a verlos. Gracias, acá estamos, a su servicio. Y Sensei pregunta, Ariel, ¿cuánto cuesta la placa Freezero para el freezer chiquito que reparaste? Sensei, mandame un mensajito por Facebook o por WhatsApp y ahí te paso los costos de todo eso. Pero sepan también que, bueno, próximamente Freshen Distribuye va a ser uno de los proveedores de este producto, ¿eh? Así que estén atentos, muchachos. Que dicho sea de paso, ayer hicimos una capacitación con la gente de Freezero. Qué maravilla ese producto. Yo lo tuve en contacto con la gente. Nada, ahí estamos terminando de cerrar para poder venderlo al mismo precio que todos. Así que ya prontito, ya para el cálculo, para la semana que viene ya vamos a tener algunas unidades disponibles acá en Freshen. Así es. Más allá de todo, lo hemos probado, lo hemos puesto a prueba, hemos hecho varias reparaciones con las placas y vos sabés que hoy subí a un estado de un freezer que tengo, que es el que me preguntaba ahí Sensei Goku, que yo cuando hice el videíto o que hice algunas fotos, 29 bajo cero, pero después al rato vuelvo que había prendido el motor y estaba en 33 bajo cero. También que hoy era un día de baja temperatura, qué sé yo, pero cuando lo probé también llegó a 30 grados bajo cero sin problemas. Vos sabés que te da un mejor rendimiento por la construcción que tiene este sistema, mejor incluso que el de fábrica. Hemos probado heladeras y freezer que tenés mayor en menor tiempo, llega a la temperatura de seteo que de fábrica. Es increíble la absorción de calor que se logra con el kit freezer. Es tremendo. Más allá de la reparación que se hace, tiene un mejor rendimiento en la heladera o el freezer con el kit que con el sistema original. Javier Maidana dice, hola, buenas tardes. Hola, Javier. Y ahí lo tenemos a Dalmiro García. ¿Cómo andás, Dalmiro? Dice, buenas tardes, Ariel, Cristian. Gracias por estar ahí, como siempre, orientando a los colegas, saludos, muchas gracias. Y ahí lo tenemos a Leito Riz, miembro del canal. Muchísimas gracias, Leo, por el apoyo, por el aguante. Muchas gracias a todos los que se están sumando también a la membresía del canal. Ayer también estuve en contacto con José Luis Delgado, miembro del canal, ganador de las expansoras tipo Spin que Freshen nos había colaborado para los miembros. Ayer, entre otras cosas que me olvidé, entre la lluvia, el apuro, me olvidé de agarrar que los tengo allá. Las expansoras se las quería llevar y bueno, me las olvidé acá. Así que ahí estuve hablando con José. Mañana
que tengo que ir para Capital, se las voy a alcanzar. Muchas gracias. Leo de Rosario, saluda, dice buenas tardes, saludos, gracias, Leo, un abrazo. Pues ya te adelanto que una de las cosas que va a estar en el Hot Sale son las spin. Vamos todavía. Van a estar ansioso, las spin. Aquellos que todavía no la compraron, aprovechen la semana que viene que van a estar en Hot Sale las spin con un 20, creo, de descuento. Qué bueno. Sí, bueno, ansiosos, vamos todavía, ¿eh? Espero ahí, apenas tengas las ofertas, Cris, primero pásame la mía, a ver si me puedo llevar algo con algún descuentito. Sí, y sí, después vemos el resto. Te lanzamos igual el lunes, que es el día del Hot Sale. Antes no podemos tirar nada por cómo es el tipo de publicidad. Buenísimo, buenísimo. Paulo Silva dice... Hola, saludos Freshen y Ariel, gracias por estar. Bueno, gracias a ti, Paulo. Se me dispararon los comentarios. A ver. Vayan dejando su saludito, muchachos, a medida que se van sumando. Déjennos ahí en el chat si nos están viendo desde YouTube, desde Facebook. Estamos transmitiendo desde el canal de YouTube de Ariel Viola, el original Ariel Viola, porque hay algunos que están ahí comentando como Ariel Viola y no son, sépanlo, muchachos. ¿Volvieron esos celulares, todo también? Sí, empezaron a aparecer en estos días, empezó el refripillo concretamente a replicar nuestros nombres, tanto el de Ariel Viola como el de Full Service Paraná, y comentando en otras transmisiones. Así que sepan, muchachos, que Ariel Viola y Full Service Paraná no comentan ninguna transmisión de apócrifas. Pero bueno, decíamos de que, bueno, muchas gracias por el apoyo y el aguante, muchachada linda. Leo Rips dice, hola, buenas tardes, gente. Saludos desde Adrogué. Gracias, Leito. Muchísimas, muchísimas gracias. Jonathan Navarro, buenas tardes, genios. Consulta, ¿para cuándo el curso virtual? Jonathan, mirá, si me mandás un mensaje por Facebook, pregúntame ahí por los cursos online, que algunos tengo online. Así que, es más, también están en oferta los cursos online que estoy teniendo. Así que, Johnny, dale, mandame un mensaje por Facebook. Búscame como Ariel Andrés Viola, o en Instagram también, y ahí te paso la info. José dice, hola, Ariel y Cristian, los saludo desde Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Un abrazo. Muchas gracias, José. Daniel dice, saludos, Ariel, desde Quilmes. Que sortee algo, Freshen, dice. Sí, vivimos sorteando cosas, Daniel. Pasa que tenés que estar ahí al pendiente. Vivimos sorteando cosas. Y bueno, ahora, más que sorteo, vamos a tener un Hot Sale que es increíble a partir del lunes. Así que seguí a Freshen Distribuye en Instagram, en Facebook, y ahí te vas a estar enterando de todas las promos que hacemos. Rafa Martínez dice, hola, buenas noches en España. Bueno, Rafa, un abrazo gigante. Y ahí Sensei dice, pregunta para Freshen, motor Embraco, EGAS 80 HLR 134, ¿cuánto cuesta? Nosotros ese no lo comercializamos, estaba buscando el equivalente. Es una de las cosas que pasan, estoy googleando. Y aparece un cuarto algunos y un cuarto más. Yo lo que siempre me voy a buscar es cuántas BTU, cuántos watts rinde ese compresor para darle el equivalente. ¿Sí? Pero bueno, ahora no me deja abrir. Muy bien. Muchachos. Si fuera de igual un cuarto más, no hay mucha diferencia en plata. Nosotros tenemos los de Siberia. Un cuarto en R134 está 9.760 pesos. Muy bien. Les decía que a los que se están sumando, déjennos su saludito, su comentario ahí en el chat, así se los leemos.
y sabemos también quiénes son los que nos están mirando, ¿no? Bárbaro. Fede Acosta dice, hola Cristian, Ariel, tengo una unidad exterior de 3.500 watts, le puedo conectar la unidad interior, pero de otra marca, abrazo amigo, dice éxito. Mira, Fede, si la unidad, vos tenés una unidad exterior, si la unidad interior es de la misma capacidad frigorífica y es frío o frío-calor, si vos tenés la unidad exterior frío-calor y la unidad interior frío-calor, de la misma capacidad frigorífica, no vas a tener problema. Y siempre y cuando también sea de la misma tecnología. O no, claro, eso quiere decir, ahora tenemos que empezar a nombrar eso también. Claro. Que los dos sean on-off. Sí, y si es inverter, no. Si es inverter, me parece que no, porque hay mucha electrónica. En los on-off es solamente un relé. En los inverter yo creo que no vas a poder mezclar más eso como hacíamos con los on-off. No, no se puede. Directamente tenés que hacer... O podés hacerlo, pero tenés que cambiar las placas electrónicas. Así que podrías hacerlo siempre y cuando, ya te digo, sea de la misma capacidad frigorífica y sea también frío solo o frío calor las dos unidades. Ahí vamos, sí, quería poner esto por acá, ahí vamos. Seguimos. Simón, ¿cómo andás, Simoncito? Dice, oh, buenas, Ariel y Cristian, ¿ya tienen las nuevas conexiones de cañería para refrigeración? A ver, muchachada linda, el magnánimo de la refrigeración, Edu Garzón, ¿cuándo fue? El martes creo que fue. El martes, sí, creo que fue el lunes o el martes, subió un video, no sé si lo viste, Cris. No, vi las fotos de Instagram, pero no vi el video completo para ver de qué se trataba. Bien. Edu le puso un título muy sugerente. De las pestañeadoras antiguas versus las modernas, una cosa así, ¿no? No, el título dice de ese video, se prohíbe el pestañeado. Entonces, el título condicionó mucho para que muchos interpreten de alguna manera equívoca. Entonces, Edu mostró una conexión que se están utilizando en algunos equipos, en otras partes del mundo, en Japón principalmente, si mal no recuerdo, que es una conexión la cual no requiere hacer pestañeado. Y bueno, empezó a haber una catarata de consultas con respecto a estas conexiones que él mostró, que muchachos acá en la Argentina todavía no están. Así que para todos aquellos que van a preguntar o que están consultando por las nuevas conexiones para aire acondicionado, sepan de que todavía acá en Argentina no están y no creo que tengamos previsto que estén, por lo menos durante muchísimos años. Calculo que, no sé, 40, más o menos. Así que muchachos, no se preocupen que todavía acá en la Argentina podemos hacer pestañeado, ¿eh? No hay inconveniente. Pero bueno, muy ingenioso Eduardo con el título de su video. Yo considero que igual el tema del pestañeado, si está bien hecho, no trae ningún problema. No trae ningún problema. No, por supuesto. Pasa que, bueno, hay distintas metodologías de conexión. Sí, sí. Que traen, algunas marcas traen su propio... acá en la Argentina no sé si todavía hay algunas, pero en su momento han venido algunos equipos, pero importados, no es que eran de fabricación nacional, con conexiones especiales, y en otros países del mundo hay equipamiento con conexiones especiales, pero que no debemos de generalizarlas. No. Hoy un cliente me llamó la atención porque me pidió tuercas de 5.16 para Canyon Cuarto, porque me dijo que en el equipo la conexión del caño más finito, dice que le trajo rosca de 5.16. A mí me pareció raro, le dije que me mande una foto del robinete, porque me parecía raro, porque hasta ahora no lo había visto. Todavía estoy esperando la foto igual. Pero bueno, capaz aparece algo de eso, ¿viste? Por ahora está estandarizado con un cuarto para caña de un cuarto, tres octavos, media, cinco octavos. Me llama la atención, pero bueno, a ver, no,
qué sé yo, no me sorprendería nada, ¿no? De gremio, ¿viste? Porque no sabés, ¿viste? Las cosas aparecen sin nadie avisar más nada. Entonces, le dije, me parece raro, pasá una foto a ver la rosca, a ver si es que realmente es 5.16. O sea, tengo tuerca de 5.16, pero para acá ni es 5.16, no para acá ni un cuarto. Jonathan dice, Ariel, buenas, genio, dice consulta, tengo millones de dudas sobre Convistatos. Muchachos, sí, yo también, ¿eh? Convistatos es un universo, no es un... Es tan amplio el tema de los controladores electrónicos que tendríamos que dedicarle una vida prácticamente, pero que no es complejo tampoco, es grande, es abarcativo, pero que no es complejo. Yo, Jonathan, no. Te diría de que... Sí, Cris. Sí, algo. Yo lo que digo con los Convistatos es siempre ir al manual del fabricante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los códigos de ingreso a los menús de configuración, cada fabricante usa su propia codificación. Entonces, si yo te digo con el código de COEL, no sé, fíjate para la referencia de setpoint. Anda a IDS y setea la temperatura de corte, probablemente si vos te vas a un F2000 no diga IDS, capaz te dice F4 y eso es temperatura de corte. Y si te vas a un full gate, seguramente sea otra nomenclatura. Entonces, la realidad es que hay que buscar en internet los manuales. Hoy a mí uno nos mandó una consulta por un Convistato que no lo podía programar, era de Uruguay el chico, y googleé rápido, busqué el manual y pasé el manual porque es la manera de solucionarlo. Viste, mismo para entrar al menú, algunos son apretar P durante 2 segundos, otro es apretar la flechita de arriba y de abajo durante 5. Entonces, acordárselos todos de memoria para mí es imposible, ¿eh? Hay que, no. O sea, es que estás acostumbrado a lograr con una marca, puede ser que te acuerdes de memoria con eso. Diego Gallardo dice... Manuales. En la página de Freshen, los que nosotros vendemos, le subimos los manuales. Entonces, si tienen un problema con algún COEL, se pueden meter en la página de Freshen y se descargan el manual en español, lo van a tener ahí disponible. Sí. Pero bueno, ya digo, no es un universo y por ahí yo diría de concentrarse en la necesidad puntual para el que no conoce del tema, en lo que necesitas puntualmente. Bueno, en este caso vas a Freshen Distribuye y le decís, che, vos sabés que ando necesitando, tengo una heladera así, tal y tal y tal, ¿qué Convistato me recomendás? Yo diría de que al principio cuando no sabemos bien del tema, tratemos de dejarnos guiar, en este caso por Freshen Distribuye, que quédense tranquilos que les van a recomendar la mejor opción y la más sencilla también. Diego dice, desde Junín, primera vez que los veo. Bueno, Diego, muchas gracias por pasarte a saludar. Para aquellos que es la primera vez que nos ven, bueno, esto, Cristian Trota desde Freshen Distribuye, nos facilita, como recién, ¿no? Información acerca de productos, herramientas, insumos, precios, costos, la info que ustedes necesiten, y si tienen algún problema con alguna aire acondicionado o heladera, y le podemos dar una ayudita desde acá con mucho gusto. Por ejemplo, ahí Fede Acosta dice, es R22 la unidad exterior y tiene sensor, ¿le puedo anular ese sensor? Mirá, Fede, si vos tenés la unidad exterior frío-calor, la unidad interior frío-calor, tené en cuenta que la unidad interior es la que comanda la exterior. Si la interior no requiere ese sensor, se lo puedes dejar así sin ningún problema que no vas a tener... No lo vas a conectar. Al revés, sería un problema. Si la placa necesitaría un sensor de serpentina exterior y tu condensadora no lo tiene. Si ahora tu unidad exterior tiene un sensor que la placa no lo va a utilizar, lo dejas desconectado y no pasa nada. Muy bien. Nelson dice, hola Ariel, Cristian, ¿todo bien? Ariel, estuvo muy bueno la capacitación de ayer. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Lo lindo que tiene esto es que uno los va conociendo a los que comentan desde el otro lado, los claro, que te van comentando. Le vas poniendo caras a los nombres. Le vas poniendo caras a los nombres. Y me cuesta, porque te digo que ayer eran
eran más de 40 personas y te cuesta muchísimo porque te dicen el nombre y cuando me dicen el nombre, me dice Ariel, ¿cómo andás? Yo te sigo, qué sé yo, hola, ¿cómo andás? ¿Tu nombre? Y te dicen el nombre, ¿viste? ¿Y cuánto? Le pregunto el apellido porque acá te aparecen por el apellido. ¿Tanto? Ah, sí, ¿cómo andás? Pero bueno, es una de las gratificaciones que uno tiene con respecto a esto, que es conocerlos a ustedes en persona en estos eventos que estamos en los seminarios, en los cursos. El seminario de Paraná, que ahora vamos a hacer el 12 de junio, agotamos las capacidades un mes antes de la fecha del seminario. Wow, muy bueno. O sea, el 12 de este mes, el 13, ya con Edu dijimos, no podemos anotar más a nadie porque no entraba más gente. Así que una muy aceptación bueno del público tremenda. Muchísimas gracias, muchachos. Ahí juega de local, Edu. Ahí juega de local, Edu. Seguimos. Sergio dice, buenas noches, muchachos. Es un caño, dice, las placas, las estoy probando. Dice, te vas a llenar de plata. No, yo no, Sergio. Yo no. Y no es para llenarse de plata esto. Sí, por supuesto, es un producto que necesita, que tiene un costo y que el fabricante, que es la gente de Freezero, hizo una inversión millonaria, literalmente, para poder empezar a fabricarlas. Y no es para llenarse de plata, pero el objetivo principal es que trae una solución a un problema que nosotros tenemos como técnicos. Nosotros, y para nosotros como casa de refrigeración, puntualmente, Freshen no vende placas. Hoy lo que hablaba con la gente de Freezer, digo, nosotros la verdad es un producto que no vendemos porque existen tantos millones de modelos que es imposible tener, es imposible. Entonces, mala política, buena política fue hasta hoy no tener. Y ahora estamos felices porque decís, con un solo modelo para la era y con tres modelos para Freezer, o sea, con cuatro modelos de producto vamos a abarcar todo el mercado. Así que una de las cosas importantes también que tiene es que en muchos casos se mandan a fabricar. Las tenés que mandar a fabricar. Y con el kit Freezero lo tenés en tu taller, lo hiciste vos a la medida del gabinete que tenés. Sí, no tenés que esperar nada. Demora, no tenés que esperar. La mandás a fabricar, le erraste en la medida, o sea, no toman una medida, la placa no te sirve, vas, volvés, renegás un montón. Nosotros un poco por eso fue que nunca nos subimos a esa ola. La verdad me parecía algo muy engorroso mandar a fabricar una placa que después el cliente tomó mal y no le sirve y después a uno tampoco le sirve porque para encontrar en un nuevo cliente que le sirva ese tamaño que le vaya perfecto es muy difícil. A mí me pareció genial la idea. La verdad, lo vi ayer un poco que vos me comentaste y hoy ya hablamos, así que calculo que la semana que viene, si todo va bien, ya la vamos a tener. Espera. ¿Cómo es así? Miren, y ya que estamos, les voy a pasar este numerito que la gente de Freezero va a estar haciendo una capacitación gratis en Solano. Ayer, con el día de lluvia, lo horrible que estuvo, frío, lluvia, después más abajo ahí Axel nos comentó también, ya lo voy a leer, gente que vino de todos lados y un montón que no pudieron asistir, ahí les estoy pasando el número de teléfono de Samuel. Este sábado próximo en Solano se vuelve a repetir la capacitación de Freezero. Así que para aquellos que quieran anotarse, el curso es gratis, no tienen que abonar absolutamente nada. Le mandan un WhatsApp ahí a Samuel pidiéndole que, bueno, Samuel, vi tu número, Ariel me pasó tu número, quiero participar del seminario del curso, de este curso de Freezero, y ahí Samuel los va a anotar. Así que, muchachos, para todos los que no pudieron asistir, ahí está ese numerito, le mandan un mensaje a Samuel y él los va a anotar para este sábado próximo en Solano. Fede Acosta, Cris, te pregunta si ponés la balanza Valo también en las ofertas. No. Todavía no están. Las Valves sí, las Testo todavía no están. Las Valves sí. La Testo, perdón, leí mal. Interpreté. Las Valves, hay balanzas en stock, no va a ser un producto de oferta,
porque es un producto que tiene mucha complicación para entrar y que siempre tenemos problemas con los stocks y eso. O sea, entonces, la verdad es que ya no tenemos margen para meterle oferta a ese producto, lamentablemente, Fede. Muy bien. Muchachos, déjennos un saludito a medida que van entrando ahí en el chat, así los podemos leer. Y bueno, y también saber quiénes son los que nos están viendo. Mirá qué pregunta que te hace acá Sensei Goku. Dice, ¿Freshen va a estar en la Expo Frío de agosto? No sabemos todavía. Estamos ahí viendo. Facundo dice, saludos desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Gracias, Facu. Un saludo gigante. Yalero dice, soy Gabriel Benítez, tengan buenas tardes a los dos. Pregunta para Cristian, ¿para cuándo un texto nuevo para Ariel? Dice, ¿no crees que se lo merece? Abrazo. No, mirá, Gabriel. Obvio, ahora... que se lo merece, pero magia no. No hacemos magia. No podemos hacer nosotros. Yo voy a tirar un dato nuevo. Vos tenés el 550, la balanza se va a conectar al manifold, ¿sí? Ahora, si vos tenías un texto 550, desde la aplicación vas a poder vincular todo, o sea que no es que texto perjudica a aquel que alguna vez confió en la marca y dice, ah, saco una línea nueva y el que ya invirtió no puede vincular los productos nuevos. No, al contrario. Una de las grandes ventajas es que texto respeta mucho al que alguna vez fue cliente y todo lo que sigue mejorando, lo sigue mejorando para los equipos viejos también, viejos para llamarlo de cierta manera, ¿no? Así que Ariel con su texto 550 va a poder sincronizar su balanza y va a poder hacer todas las mismas funciones que con un manifold nuevo. Y la vida útil del texto es muy larga, ¿no? Bueno, no sé vos, Ariel, si tenés algún problema puntual con el manifold, pero... No, por eso decía yo... El otro día llegó uno que le partió la pantalla al medio. Bueno, pero accidentes pasan. Bueno, pero, o sea, de un 557 de la línea anterior, ¿no? De la línea S. No le salió ni 20.000 pesos a cambiar la pantalla. Yo pensé que... a mí me... O sea, me es plata, pero con respecto a lo que vale nuevo, no, el equipo... Que vale instrumento nuevo, que vale cerca de, el S nuevo con mangueras, todo vale cerca de 200 lucas, el 10%, y lo reparó y le quedó la pantalla nueva. O sea, que todos esos servicios que sigue teniendo texto como postventa o postservicio de una vez que uno entra en la marca, son inmejorables. Para mí eso da un respaldo y una seriedad en la marca muy buena. Sí, sí. Pues yo iba a decir, ¿no?, de que yo estoy muy conforme con los equipitos que tengo de texto. De momento, en como necesidad, estoy suplido. Pero bueno, a ver, actualizar... No, igual no, mal. No, por supuesto que no, pero digo que a todos los muchachos que quieren empezar a entrar en la era digital, tecnológica, de mediciones en refrigeración, yo personalmente... les sigo recomendando empezar con un vacuómetro digital. Si les da el bolsillo para un equipo más sofisticado, como el 557S, que cubre todo, es espectacular. Pero para aquellos que tienen una inversión o que quieren actualizarse y tienen para hacer una inversión un poco menor, empiecen con el vacuómetro digital. Eso nos abre muchísimo el campo de efectividad a la hora de trabajar. Roberto dice, mostrá esa mercadería. ¿Cuál mercadería? No, Roberto, papá, todo... las placas están hablando, me imagino. Sí, Roberto, todo lo que estamos promocionando está en nuestras redes, tanto en la página de Freshen como también en mi Facebook. Fíjate todo el tema de las placas Frisero, los productos de Freshen. Está todo en nuestras redes. Quédate ahí tranquilo. Jonathan Navarro dice, gracias, genio. Bueno, de nada, Johnny, paso estamos. Mario dice, hola, muchachos, ¿qué saben de las nuevas tuercas que se usan sin hacer pestañeado? Sabemos lo que dijimos antes, Mario. No existen en Argentina. Todavía acá no hay. Pero ese Edu tiene un ingenio
Es un hijo de... Sí, ya no, es loco. ¿Sabés qué van a empezar a hacer? Yo les digo, no empiecen a poner virolas, porque va a ser la primera cagada que van a hacer. Es agarrar la virola, la que se usa en gas domiciliario, y eso no soporta presión, así que no hagan esa cagada. Por ahora sigan haciendo pestaña en refrigeración. Yo les voy a decir eso. Darío dice, saludos, Darío, ¿dónde consigo el kit de placas Freezero? Mandame un mensajito por WhatsApp, si me tenés en el WhatsApp o en Facebook. Me mandás un mensaje por el Messenger de Facebook y ahí te paso toda la info, Darío. Bueno, te voy a pasar acá, a ver si creo que tenía... De momento pueden mandar un mensaje acá, para todos los que estén interesados con el tema de las placas Freezero, de momento. Pero sepan que prontamente en Freezer Distribuye también las vamos a tener disponibles. Juan dice, ¿tienen experiencia de la pinza amperométrica de texto? ¿Y si está comercializada en Argentina? Sí, tenemos. Tenemos... Experiencia no tengo porque no la tengo esa. Qué bueno sería tener una de esas. Está buenísima. Hay tres modelos, la 770, 1, 2 o 3, según la funcionalidad, el nivel que compres, tiene más funcionalidades o menos. La 3 es la única pinza, o por lo menos la única pinza que yo conozco, porque capaz Fluke tiene alguna versión, pero yo no la vi nunca, que te mide la potencia de arranque en kilowatts, ¿sí? De un compresor. Entonces podemos ver medir el pico de arranque y te lo dan kilowatts, midiendo en simultáneo tensión y corriente, y la pinza hace la cuenta y te dice cuál fue el pico de arranque en kilowatts de un compresor. La única, por lo menos, que yo conozco del mercado. Sí, están muy, muy buenas las pinzas. Tenemos en esto. Bárbaro. Ah, y otra cosa, miden corriente continua. En que ningún, las pinzas por lo general todas miden corriente alterna, ¿sí? Corriente continua lo tenés que hacer a través de los cables, poniendo en serie el instrumento de medición. Con la testo podés medir con el gancho corriente continua. Qué buena onda. Sí. Ahí Germancito Méndez dice, buenas tardes, saludos, dice, por aquí muriendo de frío con 12 grados. Y allá en Pampa del Infierno, 12 grados es 4 ponchos, por lo menos. Acá estamos entrando en calor con 12 grados. La semanita que viene, que se viene 0 grados, por lo que estuve viendo, 1, 2. Y bueno, era hora. Vino el invierno. Jorgito Castillo, ¿cómo andás, chabón? Qué genio. Dice, hola, Ariel. Y Freyen dice, genio, ¿tienen la pestañeadora Value? La de edición limitada, la que tiene los topes incorporados, si la tienen, ¿a cuánto está? Sí, el modelo es 808C, no es edición limitada, sí es la línea black porque es negra, ¿sí? Es como una línea un poco más pro, perdón, 808U, no 808C. Tienen tres presentaciones y arranca desde 13.400 pesos y vienen todas con maletín. ¿Desde cuánto? 13.400 pesos. Qué bueno, qué bueno. Muy piola. Con maletín, todas vienen con maletín. Juan Zúñiga dice, buenas tardes, Ariel. Cristian, saludos. Gracias, Juan. Mario pregunta si se puede pagar en cuotas los productos de Freshem. Sí, tiene costo de financiación, pero sí se puede pagar. Siempre los precios que yo les digo es el precio efectivo, que es el más económico. Después, en efectivo o transferencia bancaria. Recuerden, para la gente del interior, le respetamos el precio como si fuera efectivo si hacen transferencia bancaria. Entendemos, no van a poder venir hasta el local. Perfecto. Desde Lomas de Zamora nos saluda Leandro Prim. Gracias, Leandro. Y Simón dice, el pestañeado, dice, por estas zonas no creo que se pierdan. Esas conexiones las conozco en hidráulica. Sí, lo he escuchado eso. Y ahí lo teníamos, mira, Axel dice, hola Ariel y Cristian, qué bueno estuvo ayer, dice, nosca de frío en la moto. Dice, él vino con la esposa al curso. Desde
a Drogué, no, desde Berazategui, creo que dijo que venía Axel, desde Berazategui en moto hasta Lugano. Así que con la mujer. Qué genio. Muchísimas gracias, Axel. Gracias por haber venido. Ángel dice, hola muchachos, desde Merlo, Buenos Aires. Tengo una heladera de 4 puertas a querosén, dice. Quiero ponerle un motor, ya que la heladera está buena. ¿Puedo usar la evaporadora que tiene o conviene modificar todo? Ángel, mira, si es a querosén, entiendo que es una heladera de enfriamiento con amoníaco, exacto. De absorción. Así que yo primero te diría de que trata de no tocarla, es una reliquia eso. Si funciona, ¿no? Por ahí está rota, está pinchada, ya no anda más, y bueno, ahí sí. Sí. Pero si no llega a estar pinchada, que no se le ocurra abrir el circuito frigorífico, ¿sí? Recordemos que el amoníaco es muy tóxico, ¿sí? Entonces, no podés abrir el circuito porque si respirás el amoníaco, podés llegar a tener serios problemas de salud, ¿sí? Entonces, Ángel, yo lo que te recomiendo, ahora sí, ya no enfría, no hace nada y perdió el gas refrigerante, bueno, pero si no, mucho cuidado. A laburar en gas muy ventilado, ponerte alguna máscara para no respirar ningún tipo de residuo. Yo creo que el evaporador no te va a servir porque los diámetros de los caños del evaporador seguramente sean muy gruesos, ¿sí? Porque era una de algo bastante estándar lo que veíamos y porque las temperaturas de evaporación son muy distintas. Entonces yo creo que no te va a servir, respondiéndote a la pregunta. Pero mucho cuidado y mucho respeto con eso porque es muy tóxico el amoníaco. Yo conocí un colega que abriendo una válvula en un frigorífico muy grande que tenía el amoníaco, abriendo una válvula, perdió la válvula a la altura de la boca y solamente lo que perdió la válvula lo tragó, así como respiró justo, le comió el 80% de las cuerdas vocales. O sea, una locura, ¿eh? Una locura. No hay que, tener no, mucho cuidado. Después de haber tenido esa experiencia, que tengo un sumo respeto de nada. Laburé una sola vez con una cámara de amoníaco y hice solamente parte eléctrica, no hice nada de circuito frigorífico, no toqué nada de circuito frigorífico. Sí, no, yo ni me meto. Amoníaco, por algo hay especialistas en amoníaco, sí. ¿Verdad? En el rubro tenés un especialista que se dedica a la refrigeración por absorción de amoníaco y se dedica a eso. Así que, muchachos, mucho cuidado. PMG dice, buenas tardes. Cristian dice, hola Ariel, saludos a todos por ahí. Gracias, Cristian. Sergio Alejandro Ríos dice, hola, buenas tardes a todos. Ariel y Cristian, como siempre, tan amables e instructivos. Dios los bendiga. Bueno, Sergio, igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Alfredo dice, hola muchachos, excelente el canal. Tengo un aire frío calor R22 de 4500, que le quité la válvula check, dice. ¿Qué largo debe de tener el capilar o es indiferente? Gracias y saludos. Alfredo, mirá, perdón, ¿por qué le quitaste la válvula check? Si tenía algún problema, ¿por qué no se la reemplazaste? Tenemos. En primer lugar. Sí. Ay, tenemos claro, válvula check, punto número. Segundo, que es repuesto, creo, que de los más económicos, ¿eh? O sea. Sí, no hay mucho inconveniente. Ahora, no, oye, entre 600 y 800 pesos según el modelo. Nada. Te cambia mucho, en Alfredo, el rendimiento en modo frío y en modo calor. Entonces, nunca, si vos no se la ponés y te ponés solo el capilar, ¿el equipo te va a quedar andando? Sí. Ahora, ¿te va a quedar andando bien? No. En uno de los dos modos, te va a rendir mal. ¿Sí? Entonces, En frío va a andar bien, pero cuando lo pases a calor, la válvula check lo que hace es compensar en modo calor para elevar un poco más la presión de condensación. Entonces, en modo calor, por ahí te va a andar en un 80% de lo que te tendría que estar andando. Claro. Así que
Yo te recomiendo, Alfredo, que coloques como estaba. Ahora, ¿qué largo de capilar? El largo de capilar, si tenés el capilar del equipo, es el largo que tiene. Ahora, si no tenés el capilar, Cristian, ¿se venden los capilares para las distintas capacidades frigoríficas de aire acondicionado? Sí, sí, nosotros tenemos diferente capilar hasta 2 milímetros y medio. 1.25, 1.5, 2, 2.5 tenemos. O sea, por lo general 2 es lo más estándar en aire. Ahí tenemos una tablita igual de capilares y eso. Perfecto. Yo el otro día encontré una tablita de capilares que me pareció de rara. ¿De aire o de heladeras? De heladera. Y estaba incluso hecha. A ver, la voy a buscar. No sé si por embraco o por. Y cuando veía las medidas, no. Ah, sí, puede ser. Yo vi una también que no es rara, es rarísima. Que te da medidas para los distintos motores de capilares que no existen. No, pero. O no existen, o por lo menos no tenemos nosotros en el mercado. Si es la misma que vi yo, a mí me sorprendí mucho porque es inaplicable para nosotros. Ah, no es de una fábrica de compresores, es de una casa de refrigeración. José Luis dice, hola Ariel y Cristian, hola José Luis. Cristian dice, ¿ustedes mandan a fabricar evaporadoras tipo C para heladeras y qué tiempo tardan? No, Cristian, tenemos el frío cero. Freezero. Está revolucionando. Esto está revolucionando el trabajo. Miren, muchachos, que esto lo empezamos a promover hace aproximadamente un mes y pico, y está revolucionando la refrigeración en la República Argentina, y yo creo que de la mano de Freshen distribuye al mundo, ¿eh? Ojo, sí, lo vamos a poder mandar a cualquier lado. Eso. Ojo, muchachos, porque de la mano de Freshen distribuye, todos los que nos están viendo de América, va envío directo. Jonathan Navarro dice, el problema más grande no es la configuración, es dónde meto el sensor que traen los freezers de fábrica. Pero los meten por los caños como si fuera un termostato. ¿De qué estará hablando Jonathan? A ver si. Para mí es de. Si cambias la placa, ¿se referirá? A ver. Si pones la placa freezero. No, habla de. Jonathan hablaba de los convistatos. Ah, sí. Ahí está. Bueno, Jonathan, a ver, Jonathan. Hay que ver qué tipo de convistatos, Jonathan, porque recordá que tenés convistatos de una sola sonda y convistatos de dos sondas. Convistato de una sola sonda por lo general toma temperatura ambiente y vos lo setías para la temperatura ambiente de trabajo que querés dentro del habitáculo o de la heladera. En cambio, los de dos sondas, uno va a tomar de ambiente y uno va a tomar a la mitad del evaporador porque es el que va a actuar para los ciclos de congelamiento. Entonces, depende qué convistato pongas y qué aplicaciones, el tipo de convistato que debes utilizar. Eso en primer lugar. Y después hay que tener en cuenta que el elemento de corte o de control, el termostato, el bulbo del termostato, el sensor del convistato, se debe colocar, se debe tratar de respetar donde lo coloca el fabricante. Pero cuando hacemos una modificación, vos tenés que colocarlo en el lugar donde vos consideres que tenés que detectar la temperatura de corte. O sea, que si en este caso vos le vas a poner un termostato electrónico, un convistato para el corte de una heladera o un freezer, vos estableces dónde lo ponés, pero siempre teniendo en cuenta la temperatura en donde vas a registrar la temperatura de los alimentos. Un suponer, yo puedo poner el sensor del convistato en el ambiente a un costadito y cuando ahí me detecta, 4 grados, en el centro del gabinete de la heladera, ahí yo tengo que tener 3. Entonces lo hago cortar en 4 porque yo acá tengo 3. Sabiendo siempre que las temperaturas dentro de un gabinete de una heladera van de mayor a menor en el ambiente. Arriba de todo puedes tener 5 grados, en el centro del gabinete puedes tener 3 y abajo de todo vas a tener 1. Teniendo siempre en cuenta esto, muchachos.
Cacho dice, hola Ariel, es la primera vez que veo que me engancho, dice. Siempre veo los videos de heladeras. Una consulta. ¿Cuántos metros de capilar llevo una heladera con freezer, de gafa, cíclica? Tengo una fuga en baja presión. A ver, primera corrección, Cacho. Las heladeras cíclicas son todas. No existe heladera no cíclica. Lo que pasa es que por ahí comercialmente se está empezando a diferenciar las heladeras no frost de las heladeras convencionales como cíclicas y no frost. Es un término en que no se considera, digamos, técnico, porque cíclicas son las dos. Cíclica habla de una heladera que produce un ciclo de enfriamiento. Así que las dos son cíclicas. Yo calculo que vos querés decir una heladera convencional o de convención natural. Ahora, ¿cuántos metros de capilar? Mirá, en las heladeras familiares estamos utilizando de 3 metros 30 a 3 metros 20, 3 metros 15, dependiendo qué heladera. Así que concretamente tendrías que ver y probar, porque va a depender mucho de la capacidad frigorífica que tengas en el compresor, no de la heladera de la marca y modelo. Pero si tenés una fuga de baja presión, no sé si está relacionado con el capilar, Cacho. Ojo. José Luis dice, la verdad que hace rato que tengo ganas y a Cristian se lo he dicho. Bueno, ¿de qué tendrá ganas? No me acuerdo. Ah, por ahí habla de algún manifold comprarse. Puede ser. Acá lo tenemos a José Luis Delgado. Dice, hola Ariel y Cristian, buen jueves. José Luis de Lugano, ya mañana voy a estar por allá y entregándote lo tuyo. Gracias. Federico dice, saludos, genios, gracias Federico, un abrazo gigante. Pablo Curcio dice, hola, buenas tardes Ariel y Cristian, saludos, muchas gracias. Muchachos, todos los que se están sumando, si nos quieren dejar un comentario, un saludito, una pregunta, una consulta para Cristian, que ahí desde Freshen Distribuye nos puede dar alguna información sobre herramientas y materiales. Alfredo dice, gracias chicos por la información de la válvula Chet, excelente, bueno, gracias a ti Alfredo por comentar. Y Patricia nos saluda, dice, hola Ariel, Cristian, buenas noches, gracias Patricia, no sé si serás Patricia o a veces viste hay algún muchacho que comenta desde el perfil de algún pariente y bueno, de todos modos, muchas gracias por dejarnos tu comentario. Bueno, ahí llegamos al final de los comentarios, muchachos. A ver si me hacen alguna otra pregunta, consulta, si quieren saber algo. No sé, Cris, si vos tenés algo más para comunicarnos. No, recuerden, Hot Sale la semana que viene, lunes, martes y miércoles, va a haber muy buenas ofertas en algunas herramientas, en los spin, que es algo que muchos se vienen equipando, así que la semana que viene los esperamos ya sea por el local o de manera virtual también para la gente del interior. Vamos a respetar el mismo precio tanto para la gente de la Ciudad de Buenos Aires como para la gente del interior del país como para que también puedan aprovechar de los descuentos. En eso vamos a tener un junio, si Dios quiere, con varios ingresos. Sí, ojalá que lleguen las balanzas, el EL, que tenemos varias cosas ahí que si se nos alinean un poquito más las cosas, vamos a poder jugar bastante en el invierno, así que nada, a prepararnos para capacitarnos bastante. El 12, Ariel y Eduardo los van a esperar en Paraná, todos aquellos que ya se inscribieron, ¿no? El 12 de junio. Así es. Y después, bueno, después tenemos... ¿Cómo sigue la agenda? Tenemos una agenda compleja, pero el próximo es en Chaco, en Resistencia. Así que todos los que nos ven desde la zona norte del país, hay muchachos que se van a ir desde Misiones, hay muchachos de Paraguay también que se estaba anotando. Así que estamos ahí en Resistencia Chaco. Y bueno, podemos pasar ahí, si me permite acá el stream, lo pasamos un segundito, la promo del seminario en Resistencia. Se juega un partido histórico,
Llega Resistencia Chaco, el seminario intensivo Inverter. El mes de julio se viste de fiesta para recibir a los instructores. De la mano de Ariel Viola y Eduardo Garzón. El programa exitoso. Disfruta con nosotros esta pasión. Llévate la copa a casa y contala a tus compañeros de trabajo. Viví cerca, animate y anotate. No te quedes afuera. Es un buen momento. Aprende a reparar equipos de aire acondicionado Inverter. Informes. Inscripción. Agarra tu smartphone y anota. Manda un WhatsApp al número 34-34-71-23-33. 34-34-71-23-33. Pero qué lindo, qué lindo. Abrazo de gol. O sea, nosotros... Muy bien, muchachos. Bueno, para aquel que no se había enterado, ahí lo tienen. Seguimos con los comentarios. ¿Dónde estábamos? Ah, acá. Mirá, ya qué buena pregunta o qué inquietud, ¿no? Isaías dice, hola, un saludo, tengo una heladera R600 y le tengo que cambiar el compresor. ¿Trabajaría fuera de parámetros si no le cambio el condensador? Isaías, a ver, si tenés una heladera con R600 y le tenés que cambiar el compresor, no va a trabajar fuera de ningún parámetro si le pones el compresor que corresponde. Así que no vas a tener ningún problema. O por ahí interpreté mal, Cris, la... Ah, pará. No, pará. Ahí abajo continúa la pregunta. Dice, cambiando... un compresor de 134. No, Isaías. Vas para atrás. Yo le digo a Isaías que tenemos compresores de R600 en todas las capacidades. Un sexto, un tercio, un cuarto y un quinto. Entonces, sale prácticamente lo mismo. Hay muy poquita diferencia entre un compresor de R600 y de 134. Y el gas es más económico. El R600 está más barato hoy que el 134. Así que no sé por qué todavía siguen esos temas a veces de querer cambiar de gas cuando tenemos todos los productos disponibles. Tanto el gas como los compresores. El filtro es el mismo, ¿no? El filtro molecular es exactamente el mismo para R600 que para R134. ¿Qué pasa con mi amigo Jorge Carr? ¿Qué te pasa, Jorge, que no me podés comentar? Che, estoy... Me pone mal, ¿eh? Ahí me mandó un WhatsApp, Jorge Carr. No sé qué pasa que no nos puede comentar. Hace rato un amigo, un queridísimo seguidor, que es más, lo tengo de alumno los días viernes en los cursos de refrigeración, pero me pone mal que no me puedas comentar, Jorgito. A ver si a ver si podemos solucionar eso. Vamos a ver qué pasó. Bueno, seguimos. Balup, que quedó ahí en el medio de la pregunta, justo entre las dos de Díaz. Sí, perdón, gracias. No, Balup, no vendemos, nos dedicamos a la refrigeración, de lavarropas no tenemos nada. Ok. No se pierdan, muchachos, el hot sale de Freshen Distribuye. Estén atentos a las redes de Freshen Distribuye, porque cuando, a ver, ¿dónde tenemos? Miren, es dificilísimo el Instagram de Freshen, así que se los voy a pasar. ¿Dónde tengo Freshen Distribuye? Acá. Miren qué difícil que es el Instagram de Freshen Distribuye. Ponen Freshen Distribuye en Instagram y aparece. Así que, chicos, sigan a Freshen Distribuye, que la semana próxima se vienen unos descuentos, pero después no se quejen de la inflación, ¿eh? Porque yo siempre les digo, compren hoy porque hoy es barato. Si vos hoy gastaste... Hoy es la regla, hoy es la única regla que si compras hoy algo que esté el lunes en Hot Sale, te va a salir más caro. Pero lo único, o sea, de hecho hoy vinieron dos chicos que se estaban equipando y se llevaron algunas cosas y ya les dije, mira, esto y esto, aprovechá el lunes y martes, miércoles
de Hot Sale y venite a llevar algunos productos. Yo ya sabía que iban a estar en promo. Bueno, genial, así que nada, sí. Me dejaron reservada, no sé, una bomba 128 litros que la vamos a tener en Hot Sale. Vamos a tener algunas cositas de texto, vamos a tener los spin, va a haber un kit de herramientas muy bueno, así que va a haber varias cosas para que aprovechen. Muy bien. Muchos ya me plantearon, pero yo no decido poner la fecha de Hot Sale, que cae a fin de mes. Y bueno, sí, claro. No es algo que yo decía cuándo es el Hot Sale, ¿no? Tengan, muchachos, en cuenta con respecto a estos cambios de compresor de 600 por 134, lo siguiente: hay algunos que en una heladera con R600 la están cargando con refrigerante 134. Tengan en cuenta que hay una incompatibilidad entre el aceite del compresor de R600 y el refrigerante 134. Respetemos lo que dice el fabricante del compresor, lo que corresponde para esa heladera. Más y el desplazamiento, si uno ve el desplazamiento de un compresor de 134 versus el desplazamiento de un compresor de R600, son dos cosas totalmente distintas. Sí, nada que ver. Los desplazamientos, además, físicamente, sí, uno por afuera lo ve igual el compresor, pero cuando agarra una hoja técnica de la misma potencia, no sé, decir un cuarto por un cuarto, ¿sí? Son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque son totalmente distintas las presiones, son totalmente los puntos de ebullición de los gases. O sea, el R600 tiene mucha más capacidad de absorción de calor, por lo tanto hay que desplazar mucho menos gas para absorber la misma cantidad de calor, ¿sí? Entonces, son dos cosas totalmente distintas, cambian los elementos de expansión. Sí. No inventemos nada, que ya está todo inventado, ¿no? No, y más, yo siempre digo, más habiendo repuestos en el mercado, no es que no existen. Bueno. Si tenés la opción de poder comprarlo, ¿por qué vamos a andar haciendo esos injertos? Simón preguntaba ahí el precio de las soldadoras con las Oxigas. Los equipos Oxigas arrancamos en 41 mil pesos más o menos, y ahí para adelante tenemos ahí como 5 o 6 modelos en función a qué tan grande la garrafa de gas y tan grande el cilindro de oxígeno. Muy bien. Ah, ahí Cacho dice, gracias por responder, dice, es que voy a cambiar la placa C y el capilar. Ah, ok, Cacho, sí, bueno, si está pinchada, sí, tenés que cambiarle, bueno, ponerle una cámara C, o en este caso el kit frisero, que es lo que estamos ahora promoviendo, y un capilar nuevo. Sepan, muchachos, que el kit frisero viene con capilar, viene la placa exclusiva frisero, un rollo de caño, un capilar de 0,8, 3,30 metros, para ajustarlo a cada heladera o freezer, una varilla Sinkaflux para poder soldar los caños, una válvula de servicio y un filtro. Así que viene completísimo ese kit. Se viene completo para que lo hagan bien, no tengan excusa de que no cambie filtro porque no me lo mandaron. Exactamente. Ariel dice, hola gente, buen vivo, consulta. Precio de bomba de vacío para comenzar, dice, con heladera familiar. ¿Cuál recomiendan? Gracias. Mira, nos hicimos eco de la recomendación que siempre Ariel dice, que la de 128. Entonces, hemos puesto para el Hot Sale la bomba de 128 y no la de 70. Bueno, gracias. Porque Ariel es un intenso que quiere esa bomba siempre, entonces... Le damos la derecha a Ariel y vamos a tener en Hot Sale la semana que viene la bomba de 128 litros, que más con el descuento va a quedar muy cerca de la de 70. O sea, yo estaba viendo ahí, haciendo un poco los números, y digo, bueno, che, va a quedar, pero bueno, no importa, ya está. Esa fue la decisión, acordamos eso y va a estar. El precio hoy de la de 128 es 35.300 pesos. Y va a tener un 15 de eso en Hot Sale. Excelente. Va a quedar en 30 lucas
la de 128 litros en Hot Side. Ahí Pablo dice, conseguime la base para cargar en modo líquido, dice. En una vuelta la tenían. Sí, la dejó de fabricar. El que la fabricaba no las hace más. Tenemos que conseguir otro. Muy bien. Walter Martínez dice, hola, en un aire R22 que en el verano funciona a 60 PSI y el forzador interior me enfría 5 o 7 grados sobre cero. Dice, ese mismo aparato, si lo quiero para enfriar en invierno, ¿cuánto me va a enfriar en el forzador interior? A ver si te entendí, Walter. Vos tenés un aire acondicionado que lo querés usar para refrigerar en invierno. Yo sabés que me imagino que este muchacho anda con el tema de las criptomonedas y están tratando de enfriar habitaciones. Ya nos han consultado, nos han pasado, hemos dado recomendaciones. Sepan, chicos, que aires acondicionados y equipamiento para enfriar data centers hay específicos y exclusivos. Si uno quiere adaptar un aire acondicionado común, convencional, para que te enfríe una habitación dentro de una casa en invierno, vamos a tener un problema de congelamiento de la unidad interior de la evaporadora. Cris, ¿vos qué podés aportar con respecto a esto? Es lo que entiendo, o por ahí entiendo mal. Sí, suele pasar eso. A ver, con los inverter está bastante solucionado, no tienen tanto problema trabajar en modo frío en invierno, ¿sí? Entonces, la recomendación es un equipo inverter y no vas a tener muchos problemas, porque como controla la condensación y controla la evaporación, te recomendaría que compres un dual inverter. Vamos a encontrar equipos en el mercado que dicen inverter y vamos a encontrar equipos en el mercado que dicen dual inverter. ¿Sí? Porque hay algunos inverter que los fan son on-off, no son inverter. Entonces no tienen tanta capacidad de controlar condensación como los dual inverter que ya tienes forzador de evaporador y de condensador inverter. ¿Sí? Entonces, y si tenés un equipo ya que pusiste, un equipo tradicional on-off, y lo vas a usar en invierno, en modo frío, lo que tenés que hacer es controlar la condensación, ¿sí? Existen unos kits que se llaman controladores de condensación que se pueden poner en la unidad exterior, es un sensor de temperatura, y ¿qué es lo que hace? Cuando la temperatura de la condensación, o sea, mi serpentina unidad exterior, pierde mucha temperatura, como el elemento de expansión es fijo, ¿qué es lo que pasa? La temperatura de evaporación me baja demasiado y se me congela y se me hace un bloque de hielo mi unidad interior. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de mantener la unidad condensadora dentro de los parámetros habituales en modo calor, o sea, en modo frío, perdón. Ejemplo, si yo tengo un equipo con R22, y yo sé que el equipo, la alta, condensa en 250 PSI en verano, yo lo que tengo que lograr es que más o menos el equipo me esté condensando a 250 PSI, porque el capilar expande y me llega a los 65, 60 PSI. ¿Sí? Si afuera hace 5 grados y yo le hago pasar el mismo caudal de aire que un día de 35 grados, en vez de tener 250 PSI, voy a tener 200 PSI. Como mi elemento de expansión es fijo, yo en vez de tener 60 PSI mi evaporadora, voy a tener 45, 40, y si vamos a una tabla de presión y temperatura, 45, 40 PSI para un equipo de 22, capaz son 10 grados bajo cero. Eso va a provocar que la humedad ambiente se me congele y por eso se me hace un bloque de hielo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es controlar el condensador. Puedo hacerlo mediante una placa o lo puedo hacer mediante un presostato. Yo
muchos sistemas los controlé la condensación poniendo un presostato del lado de alta, ¿sí? Y que me arranque el ventilador cuando estoy por arriba de los 280 PSI y me corte el ventilador cuando pasa por debajo de los 220. Entonces yo tengo mi promedio 250 PSI y de una manera muy económica, que es solamente con un presostato, logro tener una condensación controlada, ¿sí? De una manera casera y de una manera que muchos que no invirtieron en un equipo de data center lo pueden hacer, ¿sí? Lamentablemente hay que sacarle el gas o almacenar el gas porque tengo que intervenir la unidad exterior para poder tomar presión de alta, ¿sí? Si yo tengo mi equipo armado, puedo almacenar gran parte del gas refrigerante de manera inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo prendo en calor, almaceno afuera porque voy a intervenir y voy a poner una válvula de servicio en la unidad condensadora. Entonces, pues, puedo hacer vacío por ahí y romper el vacío con un poco de gas refrigerante y después conectar el presostato, ¿sí? Y de esa manera me ahorro de perder el gas refrigerante. Bien. ¿Sí? Podríamos hablar bastante largo, pero con un presostato entre 2.80, entre 2.20 y 2.80, puedo generar una condensación controlada. Pará, yo hablé esos valores, perdón, Ari, que quiero que quede claro una cosa. Entre 2.80 y 2.20, los valores yo lo di son los que recuerdo de memoria para R22, ¿sí? Claro. En 4.10 va a ser otro presostato, ¿sí? No recuerdo ahora las presiones exactas, habría que buscar las temperaturas de condensación de un R410 y buscar un presostato para esas presiones, pero se puede hacer. Bien. Yo lo hice muchos años con 22, por eso me lo acuerdo medio de memoria. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Franco Cruz dice: hola Ariel, una consulta. En tu video de cómo armar evaporadoras usas una chapa para cubrir los caños. ¿Dónde puedo comprar? Bueno, ahí estábamos pasando, Franco, el numerito para es poder adquirir. Es el kit, no viene la chapa sola, sino te va a venir todo el kit para que lo puedas hacer completo. Exactamente. Ahí me estaban preguntando la dirección de Freshen. Ahí está la dirección de Freshen. Alvariño 2048, Mataderos, la República de Mataderos. Silvina dice... Es el problema el que los diseños la manda entre los caños, entre baja y alta, y me baja muy rápido la temperatura. Eso no entiendo. Jonathan Navarro. Ah, del convistato. Hablaba Jonathan sobre el convistato. Por eso decíamos, ¿no?, que los convistatos son un universo y tenés que ver bien qué es lo que vos necesitás para saber cuál es el que más se ajusta. José Luis Delgado, miembro del canal, ahí actualizó la membresía. Muchas gracias, Josecito. Un abrazo. Mañana te estoy viendo. Henry dice: buenas tardes desde Chivilcoy, Buenos Aires. Hoy me llegó la expansora tipo spin de un cuarto. Me faltaría la de media. Quisiera saber si el hot sale las spin van a estar por separado para poder comprar la de media. Sí, seguramente que sí estén por separado. Va a estar el kit y seguramente por separado también. Muy bien. Emanuel dice: necesito el pico curvo de soldado, precio y con envío a Venezuela, costo total. Bueno, mira, Emanuel, yo te voy a pasar ahora. Espero que sigas bien. WhatsApp este. Ahí está. Acá arriba, mandanos un WhatsApp y mañana te hacemos bien el costo. Con envío a Venezuela y eso. Hay stock, se puede mandar, no hay ningún problema. Exactamente. Así que ahí tenés, Emma, mandá un WhatsApp a este número que está ahí, pin a ese número, y ahí la gente de Freshen distribuye, te va a dar todo. Balup dice: otra consulta. ¿Tiene alguna referencia sobre la marca Chermic de refrigerantes? Ya que la estoy empezando a ver más seguido en las casas de refrigeración. Y yo no tengo ninguna. Yo con respecto a los gases, siempre recomiendo utilizar las marcas reconocidas.
Si uno quiere ir a calidad de refrigerante, usen las marcas reconocidas. No hay grandes diferencias de precios entre una marca conocida como DuPont, como Antón, por ahí otra, ¿qué se me ocurre, Cris? Porque no, tenés ahí. León, Necton. Hay un montón de marcas. ¿Sí? Igual, lo que más allá de la marca, para no hablar ni bien ni mal de una marca, es si Thermic tiene ASRAE, tiene certificado de ASRAE, es buenísimo. O sea, si cumplió con los parámetros del certificado de ASRAE, no tenés ningún problema. ¿Sí? Ahora, si cuando vos vas a casa de refrigeración le pedís el certificado de ASRAE y no lo tienen, o el envase no dice nada, bueno, no sé si lo compraría. Si es bueno o es malo, es el ente que lo regula y que nos da la certificación que si el producto está avalado o no. Exactamente. Exactamente. Porque capaz que nosotros no la conocemos y tiene toda certificación y el gas es de primera calidad, sin conocerlo. Por eso digo, habría que ver eso. Y yo es la primera vez que lo escucho, así que... No, pero como dicen, capaz es una marca, ojo, puede ser una marca nueva que alguien la esté queriendo empezar a entrar al país y puede ser excelente. Simón dice, gracias, Cristian. Veremos si vamos al hot sale. Bueno, okay. Estate ahí atento. Franco Cruz dice, a partir del lunes los precios en la página van a estar con las ofertas para comprar desde el interior. No, el hot sale va a estar en va a ser todo por contacto directo porque en la web no podemos codificar el hot sale. No sé, el sistema no llegó a hacerlo. Así que vamos a tener en todos los estados de WhatsApp todas las ofertas del precio real y del descuento. Aquellos que estén acostumbrados a comprar por la web, carguen el pedido y nos mandan el mensaje para que le hagamos el descuento a Hot Sale y aplicamos el descuento. Pero vamos a tener todo, vamos a armar una... En los estados de WhatsApp van a estar todos los días de Hot Sale los productos que están en Hot Sale para que sepan y estén bien, van a estar bien identificados. Sensei Goku dice, al que necesita la base para cargar al líquido, dice, le recomiendo la base al estilo Ariel Viola. Consiste en un metro de caño, un cuarto usado, y lo envolvés en la lata. No, está bien, Sensei. Lo que pasa es que la base sirve más que nada para aquellos que hacen una carga con balanza. Entonces lo pones en la balanza con la basecita. Pero, qué sé yo, en líneas generales, las garrafitas chiquititas, no uso la base porque no uso la balanza. Para heladeras familiares, no uso balanza de carga. Así que después, por ejemplo, para un aire acondicionado y tenés la garrafa grande, bueno, ahí no hace falta base porque la misma garrafa se sostiene. Pero sí, esa la vi, la tengo en algún video ahí armada intrépidamente. Iván Martínez, ¿cómo andás? Dice, amigos, espectacular. Dice, Cristian, eso preguntaba, dice, lo decía porque en invierno bajan las presiones y pregunté lo del aire de R22. Es así, sí. Exactamente. Sí. Con un presostato, Iván, lo solucionás tu problema. Y un ratito y un par de horas de laburo, ¿no? Entonces, porque hay que instalarlo. Sí. Pero está solucionado. Instalé un par de aires en un... En un lugar donde tenían, viste, el minado de los bitcoins. De cripto, sí. Y el muchacho en un momento me llama porque le elevaba la temperatura. Elevaba en la habitación, elevaba la temperatura. Y cuando voy a ver, no había ningún problema. ¿Cuál era el problema en sí? Se bloqueaba de hielo la unidad interior, pero porque la ventilación la habían puesto en modo automático. Entonces, en modo automático, cuando detectaba cierta temperatura, bajaba la velocidad del fan y se congelaba. Y ahí empezaba a funcionar mal. Entonces, cuando me di cuenta de esto, estuve renegando un ratito. Es más, en ese momento también le consulté a Eduardo,
Digo, che, mirá, me pasa esto, esto y esto, puede ser así. Se congelaban los caños, se congelaba todo, gas tenía, no había problema. El tema de servidores es un tema, un mundo aparte también. Yo he hecho varios servidores grandes donde pusimos equipos para data logger diseñados para eso. La gente de Westrip ya tiene unos equipos para data center diseñados para cuando son cosas grandes. Y el último que hicimos, hicimos hasta un monitoreo porque había zonas dentro de las máquinas que se nos disparaban temperaturas, ¿sí? Entonces claro, tuvimos que hacer un estudio con cámaras térmicas para ver los flujos de aire y poder modificar los flujos de aire. Para que veas. Con lo de las cripto, si bien es todo mucho más casero, lo que yo recomiendo también como algo simple es poner un ventilador extra que me haga mucha circulación de aire porque genera calor en un punto muy, muy concentrado. Entonces vos capaz ponés un aire acondicionado y te corta por temperatura, pero la plaquita que mina sigue estando a alta temperatura. Entonces una opción es poner un ventilador adicional en el ambiente para mover más flujo de aire y que la temperatura sea más pareja en todos lados, o sobre todo un muchacho en la plaquita. Es un mundo nuevo que igual, y aparte que es muy autodidacta, o sea, la mayoría de los lugares, de la gente que está minando es medio como autodidacta, entonces empieza a... Un muchacho a solucionó el problema, este problema, que en invierno... no podía bajar bien la temperatura, muy sencillamente. Abrir la ventana y... Abrió. No, hizo un ducto con un tipo extractor, creo, y entonces hace una recirculación, digamos, de entrada y salida de aire de la habitación con un aire exterior. Así que hizo una ventilación con filtro, ¿no? Le puso filtro para evitar... Sí, bueno, nosotros estamos vendiendo muchos filtros estamos vendiendo para gente que está haciendo minería y que ahora apagó los aires y empezó a abrir ventanas y a ventilar. Exacto. O sea, pero este hizo todo un conducto en una habitación, un orificio de entrada y una salida. Circulación cruzada es el ideal. Sí. Hay un sistema alemán que se llama Bauer, que justamente se optimiza mucha energía en climatizar tomando parámetros de afuera, ¿sí? Entonces tiene como un doble conducto de aire acondicionado y una toma de aire exterior muy interesante con un sistema de filtros. Entonces mantiene los ambientes climatizados, pero siempre en relación a la temperatura afuera. Entonces, capaz, claro, en los atardeceres o en los amaneceres, no hace falta prender un compresor, porque entrando aire de afuera, vos podés climatizar. Claro, ¿sí? Claro. Nosotros hicimos un proyecto muy grande dentro del INTI con ese sistema. Sirve para edificios inteligentes y esas cosas, no es que alguien lo va a montar en la casa. Pero sí, existe. No, pero se podría hacer. Es un termostato con un damper motorizado y un mismo sistema que te haga recircular el aire. Sí, sí, mucha electrónica asociada para ver qué prende, si prende compresor, si prende forzador, claro, si cierra la persiana de un lado o abre la del otro, o sea. Sí, está buenísimo. Pero eso también va un poco en el ingenio de cada uno. Y en la billetera también. Pero sí, y a veces un poco en la disponibilidad física, si tenés la posibilidad de hacer una ventilación cruzada, ¿no? Porque hay lugares que físicamente no tenés como ventilar para dos lados. Entonces bueno, ahí sí se te complica un poco. Bueno, llegamos al fin de los comentarios con Balú. Dice: genio, Cris, muchas gracias. Bueno, ahí estamos, bueno, para ustedes. Bueno, Cris, una hora y media estamos de transmisión. Para el retorno del oxidado que veníamos, está perfecto. Los esperamos a todos la,
la semana que viene. Pásense por el local, pásense por las redes, que va a haber muchas novedades. Pasa volando y después los precios van a volver a ser los mismos que tenemos ahora. O bueno, o veremos qué precio, porque la inflación nos está matando a todos. Así que, nada, pero en el Hot Sale vamos a hacer descuentos. Bueno, amigos, hasta por acá, mi parte, entonces... nada más, Ari, nos vemos la semana próxima. Ojalá que para el próximo vivo ya tengamos alguna de las plaquitas frío cero, y si no será para un poquito más adelante. Así es, sí, ¿por qué no? Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos vemos en las transmisiones cotidianas, y si no, en el programa de la refrigeración del miércoles próximo. Espero el miércoles próximo. Así que ya vamos a regularizar el día y horario. Dale. Luis, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo grande.